Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos en vivo en Somos Noticias, día viernes, ya 27 de agosto, día de la radiodifusión. Un gran saludo a todos nuestros colegas de las radios de Concepción del Uruguay, un saludo enorme. Ayer fue el día de la prevención del dengue. ¿Se acuerdan del dengue? Bueno, ayer fue el día de la prevención. ¿Cómo le va a Roberto Acosta? ¿Cómo anda? ¿Qué dice? ¿Bien? Bueno, me alegro, ¿eh? Lindo día hoy, ¿eh? Muy agradable. ¿Cómo anda Lean Tenenbaum? Allí en la parte técnica, ¿qué dice? ¿Bien? Bueno, vamos a la cámara de exteriores a ver cómo está el tiempo ahora en Concepción del Uruguay. A las 13:04 minutos, nos asomamos un poquito. El río Uruguay que está bajando de una manera impresionante en estas últimas horas. Ya le digo, ahora tenemos 68 centímetros bajando el río Uruguay frente a los muelles del puerto local. Debe haber una playada hermosa ahí en la isla del puerto, en lo que es el balneario también municipal Itapé, Banco Pelay, Paso Vera debe estar con unos bancos de arena impresionantes. Le cuento la temperatura ahora, 18 grados 9 décimos, la humedad 31%, la presión 1018 hectopascales, vientos del este a 9 kilómetros, visibilidad reducida 9 kilómetros. El tiempo va a continuar algo nublado para lo que resta de esta jornada entonces de viernes. Ahí tenemos, hermosa la imagen. Te podés comunicar con nosotros a través del WhatsApp, contanos qué pasa en tu barrio, 3442-629924 el teléfono. Búscanos en las redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, como Somos Concepción del Uruguay. También tenemos canal de YouTube, Somos Concepción del Uruguay. La música de Miguel Mateos para este arranque de viernes. Y atención, que se vienen las noticias. ¿Cómo se estará preparando para el fin de semana? Le damos la bienvenida a Agustina Gervasoni. ¿Cómo le va? Excelente, ayer te decía eso, excelente, con este calorcito, hoy la verdad que mucho mejor, aparte anunciaron temperaturas primaverales para el fin de semana, así que con mucha alegría. Te saludo a vos, a Lean, a Robert y a toda la gente que está del otro lado, así con esta sonrisa de viernes. Bueno, muy bien, contenta. Entonces, ¿me cambió el labial? ¿Tiene otro o no tiene labial hoy? Sí, rosadito. Ah, más hay tranqui. Hay que ir cambiando, más tranqui, sí, sí. Bueno, ¿y eso tiene que ver con los estados de ánimo, así? Pregunto, en general, todas, ¿depende el día o es una cuestión de gusto nada más? No, en mi caso voy variando para no estar siempre igual, pero, no sé, hay gente que es muy del labial rojo, por ejemplo, hay gente que es de los que no se maquillan, de las que no se maquillan, y en mi caso voy cambiando un poco para renovarse. Bueno, renovarse. Muy bien. Bueno, vamos a la información entonces del coronavirus en la provincia de Entre Ríos. El área de epidemiología nos informa lo siguiente con respecto a los nuevos casos en la provincia. Información del día jueves 26 de agosto, 194 nuevos casos en la provincia, 15 nuevos casos, me parece que son más, según los datos que tenemos allí en el departamento Uruguay. Ahora después lo vamos a chequear, lo que es la placa. Pero bueno, 134.884 casos acumulados en la provincia de Entre Ríos. Vamos ahora a los casos en la histórica Concepción del Uruguay. La información del doctor Pablo Lombardi. Tenemos 98 activos conocidos en la provincia, ¿sí? 98 activos conocidos. Y le digo, hay 10 personas internadas y un dato no menor es que no hay casos críticos en terapia intensiva. Es un día
histórico, podemos decir, en nuestra ciudad y en nuestro hospital Justo José de Urquiza con respecto a esto, ¿no? A la situación, ¿sí? Allí vemos 10 internados, pero no hay, gracias a Dios, personas en terapia intensiva. Lamentablemente ayer hubo un fallecimiento de una mujer, pero bueno, el dato de hoy es este, ¿no? Y la invitación a continuar también con recibiendo la vacuna, acercándose al Centro de Educación Física a vacunarse. Bien, con respecto a esta situación que estamos marcando ahora de la terapia intensiva en el Hospital Urquiza, estuvimos hablando hoy con el jefe de enfermería de la terapia del hospital, él es Emiliano Ledesma, porque incluso en su propia cuenta de Facebook él destacó esta situación que tras 11 meses de venir trabajando incansablemente allí en la terapia, inclusive en momentos donde se veían sobrepasados en la cantidad de personas internadas, bueno, llegó este día que lo marcamos como un día histórico, y es que no hay casos críticos por COVID-19 en la terapia del Hospital Urquiza. Yo en el Hospital Urquiza me desempeño como jefe de la terapia intensiva, jefe de enfermería, ¿no es cierto?, la terapia intensiva del Hospital Urquiza acá de nuestra ciudad. Ajá. Y la verdad que han sido meses muy intensos de trabajo allí en la terapia intensiva en relación a la pandemia por el COVID, ¿no? Sí, tal como lo decís. En mis 18 años de experiencia en trabajo en salud pública, nunca hemos vivido meses tan intensos y sostenidos, sobre todo en el tiempo. Habíamos tenido experiencias, cuando tuvimos la pandemia por la gripe A, ¿no es cierto? Claro. Pero el tiempo había sido mucho menor. Acá fueron muchos meses sostenidos de una demanda de trabajo muy intensa, que no había un punto de inflexión en donde se reducía la demanda o aumentaba. No, fue sostenida. Fue sostenida donde más de una vez estuvimos, donde se monitoreaba, ¿no?, el porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva, y siempre andábamos arriba del 85-90%, muchas veces, muchísimas veces, en el 100% de ocupación. Uh-huh. Y bueno, eso se traducía en la demanda de trabajo, ¿no es cierto?, como consecuencia de la atención que teníamos que prestar a estos tipos de pacientes. Emilio, y por ahí uno no alcanza a dimensionar lo que es la tarea de ustedes y también esto de convivir tan de cerca con la muerte, ¿no? Y creo que en este periodo ustedes han tenido que soportar momentos muy, muy difíciles, muy complejos. Sí, totalmente. Los años, la experiencia por ahí te hacen convivir con ¿no es cierto?, con la vida, con la muerte, que forma parte de la vida. Uh-huh. Pero lo que nos ocurrió con esta patología es que los porcentajes, las estadísticas, la tasa de mortalidad en este caso de los pacientes que teníamos, aumentó en relación a la tasa de mortalidad que tiene una terapia intensiva promedio en el país, claro, ¿no es cierto? Una terapia intensiva como la nuestra y cualquier otra en el país, más allá del nivel de complejidad, de la cantidad de camas, ronda el 20, el 25, el 30%, no más de eso. La mortalidad, ¿no es cierto?, que nosotros empezamos a manejar fue a raíz de la pandemia, ¿no?, con estos pacientes, estaba siempre por encima del 50%. Claro. O sea, se moría una mayor cantidad de pacientes a consecuencia de esta patología. Y sí, fueron muchas situaciones, sobre todo al comienzo, ¿no?, donde no se conocía mucho sobre la enfermedad, no teníamos bien en claro cuáles eran los cuidados hacia nosotros, del claro, personal de salud, con respecto al paciente. De a poco fueron surgiendo estudios, y una de las cosas más chocantes fue, ¿no es cierto?, que inicialmente, no acá en todo el país, no permitíamos las visitas a estos tipos de pacientes. Claro. Porque no sabíamos si esto podía ser perjudicial para la familia, no sabíamos si la familia también era portadora del virus y que podía exponer a otras personas dentro de la circulación del hospital. Pero bueno, esos momentos difíciles, digamos, en donde más de una vez, lamentablemente, se ha informado una mala noticia a un familiar sobre su familiar internado, valga la redundancia, que había fallecido, ¿no es cierto? Y tal vez habían pasado 10, 12, 15 días en donde no lo habían visto, Diego, y en ese momento tampoco podían llevar a cabo el ritual del sepelio, ¿no es cierto? Tal cual. Sí. Entonces fueron momentos muy difíciles, momentos muy duros,
¿Y cuál es la buena noticia para dar hoy, Emilio, con referencia a toda esta situación? Yo ayer hice un posteo porque realmente no es un dato menor, ¿no? Desde que recibimos el primer paciente COVID, hubo un lapso de algunas semanas en donde no tuvimos pacientes COVID, sí, con otros diagnósticos, ¿no? Pero una vez que nos empezaron a ingresar esos pacientes COVID, allá en octubre del año pasado, no había parado el ingreso de pacientes con estos diagnósticos, con esta patología, ¿no? Y bueno, y antes de ayer, ante el lamentable fallecimiento de la última paciente que teníamos con este diagnóstico, ¿no es cierto? Pudimos decir que después de tanto tiempo no teníamos pacientes con esta patología, ¿no? No quiere decir que tenemos que descuidarnos, tenemos que seguir cuidándonos. El uso del barbijo sigue siendo aconsejable, sí, la distancia, la ventilación, el lavado de manos, los cuidados que hace mucho tiempo se vienen recomendando, no debemos quitar la importancia y debemos seguir llevándolo adelante. Y con respecto a la vacunación, hay que seguir vacunando. Los que recibieron la primera dosis deben recibir la segunda. Muchos países en otros países del mundo ya se está hablando de la aplicación de una tercera dosis. Uh-huh. La ministra de Salud de la Nación ya dijo que están planeando en algún momento pensar en algunas terceras dosis, ¿no es cierto? Buenísimo. Así que no se trata solo de vacunarse para un cuidado personal, sino también para proteger al resto de la población. Hay que vacunarnos, no queda otra. Vamos a compartir con ustedes un video que circuló por las redes sociales y se hizo realmente viral en muy poco tiempo. Tiene que ver con algo que ocurrió ayer a las 19:30 horas en el barrio porteño de Flores. Un video impresionante. Un cartonero estaba revisando la basura y se encontró con esta beba recién nacida que había sido arrojada, tirada en esta bolsa. Afortunadamente la beba estaba con vida. Rápidamente se llamó a personal de la policía que llegó allí. El oficial primero, Víctor Díaz, tomó a la niña entre sus brazos y la cuidó hasta que llegó un patrullero de la misma fuerza, que fue el encargado de trasladarla a la criatura hasta el hospital Piñero, ubicado en Avenida Varela al 1301 en Flores, donde fue asistida por el servicio de neonatología. Los médicos del lugar confirmaron que la menor está en buenas condiciones de salud, con un peso de 3,5 kilos, y la nombraron Jorgelina. Ahora deberá iniciarse una investigación para tratar de dar con las personas que dejaron a esta bebé y podrían ser imputadas por abandono de persona. Reiteramos, la encontró un cartonero que estaba revisando la basura y escuchó, ahí se escucha en el video el llanto de la bebé. Mirá, escuchá. Bueno, tremendo. Esto ocurrió entonces, reiteramos, en el barrio porteño de Flores y nos parecía importante que usted, si no se enteró de la noticia, también se entere. Ojalá que Jorgelina consiga una familia que la quiera, que la cuide y que pueda crecer feliz a pesar de esto, ¿no? Uno muchas veces no se juzga a una familia, a una mamá que no puede tener un bebé, pero siempre hay otras maneras de ubicar a esta criatura con alguien que sí la pueda cuidar, y no es la manera esta que se decidió. Pero bueno, por suerte hay gente que la encontró y ella ahora está bien. Cambiamos de tema y hablamos de las clases, algo que se viene hablando desde la semana pasada, luego de que el gobernador Bordet anunciara la presencialidad plena a partir del próximo lunes 30 de agosto. Ayer, jueves,
se reunieron en Villaguay las direcciones departamentales de los 17 departamentos para poder ver cómo van a ser estos protocolos. El lunes 30, entonces, se retoma la presencialidad plena en todas las escuelas de Entre Ríos. Se ha tomado la decisión desde el Consejo General de Educación y dentro del marco del Consejo Federal también de la presencialidad plena. Esta presencialidad plena viene en consonancia con la resolución 2424 que se dictó en la tarde de ayer y que resignifica lo que se venía haciendo, pero no obstante ello no queda sin efecto todas aquellas normativas anteriores que regulaban específicamente el protocolo. Claro. Eso dependerá, el protocolo, digo, depende de cada escuela, de la infraestructura que tenga. Exacto, porque nos hablan de una flexibilización en el distanciamiento y depende de la infraestructura y de la matrícula. También sabemos que se pueden ocupar otras instalaciones dentro o cercanas a la escuela para hacer que mayor cantidad de niños y niñas o de jóvenes, según el nivel que manejemos, puedan acceder a esa educación presencial. Que por otro lado es un reclamo de las familias, es un gran deseo de los chicos estar todos juntos, pero que también debemos ser cuidadosos y seguir respetando las normas básicas que hemos aprendido durante la pandemia en cuanto a la higiene, al uso continuo de tapabocas y saber que habrá escuelas que quizás no puedan volver a la presencialidad plena porque está acotada su infraestructura de acuerdo al número de niños. Pero lo que sí ahora queda sin efecto es aquel agrupamiento que nos decía en la normativa anterior que no más de 15 estudiantes por curso. Ahora si son 18 y se pueden trabajar cómodamente con ellos en el aula, van a ir los 18 todos los días a la escuela. ¿Hay alguna escuela del departamento Uruguay que no pueda entonces volver con presencialidad plena? En algunas escuelas, no todas, pero sí algunos cursos. Ajá. Entonces también está muy buena tu pregunta porque quizá, a ver, supongamos escuela normal, por dar un ejemplo que es una escuela grande. No todas las aulas de la escuela normal son lo suficientemente amplias cuando el curso es de 25 o 30 chicos. Entonces esa escuela buscará una alternativa dentro del establecimiento escolar, como podrá ser usar otro salón, o seguirán en el sistema de burbujas. Perdón, ¿cuál es el máximo entonces de alumno por aula? No nos fijan máximo, por eso es la flexibilización, porque también del tamaño del aula y también de la situación que la epidemia va marcando en cada localidad, porque tenemos zonas rurales, en donde ya por suerte hace mucho tiempo no hay ningún caso y ya están asistiendo en el 100% esos chicos a la escuela, sobre todo en aquellas escuelas de personal único. Entonces esto también estará marcado por el ritmo de la pandemia que ojalá siga en descenso. Lo que yo pido a las instituciones educativas a través de los supervisores es tranquilidad en el sentido de que no nos apuremos, trabajemos como hemos venido haciendo hasta el momento en forma planificada, a conciencia, sin poner en riesgo a nadie y por sobre todas las cosas, avisando muy bien a la familia cómo vamos a trabajar. Ana María, ¿qué pasa con la parte de currícula, la parte de evaluación? ¿Va a cambiar algo o se continuará como estaba planificado? Esta resolución también contempla el aspecto pedagógico y donde hace mayor hincapié es en la priorización de contenidos. Recordemos que hace muy poquitos días estuvimos trabajando con el sistema de evaluación y acreditación de los chicos. Nosotros tenemos algo que no conocíamos, que era la promoción acompañada. Sabemos que en este último trimestre, en el nivel primario y secundario, volvemos al número de 6 a 10, y si no, aquellos que no logren tendrán una instancia en febrero, otra en marzo, para lograr pasar al curso siguiente. Y en cuanto al nivel secundario, quizás lo novedoso sería plantear de que hoy por hoy un chico con 4 espacios curriculares puede pasar de un curso al siguiente, no como antes, que para recordar las antiguas previas nuestras eran 2. Bueno, ahora hasta con 4 espacios curriculares podrán pasar al año siguiente. Bueno, quienes también hablaron fueron las autoridades de ACMER, Seccional Uruguay, Lía Fimpel y Walter Bacón,
están preocupados por esto, ¿eh? Por cómo va a ser esta flexibilización, los espacios, qué establecimientos van a poder, cuáles no, y también hacen referencia a la incompletud, sería, del cronograma de vacunación, tanto en niños como en los docentes. El sindicato sacó un comunicado ya los primeros días de esta semana, advirtiendo algunas cuestiones que tienen que ver con que los anuncios primero se hicieron en el marco de una campaña totalmente inoportuno, inapropiado, y en segundo lugar, teniendo en cuenta de que venimos trabajando en lo que es la presencialidad cuidada desde el mes de marzo, venimos trabajando lo que tiene que ver con el cumplimiento de los protocolos en las escuelas, eso también es muy importante, y también advirtiendo que este tipo de anuncios preocupa y preocupa a todos, ya que hoy tenemos un calendario de vacunación en el cual es muy dispar, porque en realidad la vacunación a los docentes todavía no está completa la segunda dosis en todos los docentes, y preocupa también porque los chicos menores de 18 años hoy tampoco están vacunados. Entonces, ante estos anuncios, un poco de preocupación por el cumplimiento de los protocolos que se tienen que dar a partir de esta nueva resolución, que, digamos, deja algunos huecos, algunos vacíos, que allí es donde nosotros manifestamos nuestra preocupación. Entendemos la necesidad de avanzar hacia la presencialidad de todos los estudiantes. Siempre sostuvimos que el trabajo nuestro es esencialmente presencial con los chicos, que nada reemplaza a la presencialidad, pero sí no creemos que este momento, si bien, como vos decís, los días son más cálidos, se puede avanzar hacia más ventilación, hay que tener mucho cuidado con la modificación de este protocolo. De hecho, la misma resolución que saca el Consejo en el día de ayer incorpora, ¿no?, como un nuevo protocolo a lo que teníamos como la 27-22 del año pasado, y deja claro que se va a aplicar un marco procedimental u otro de acuerdo a cómo esté la situación en la provincia. Y nosotros ahí tenemos que ser cuidadosos con esta aplicación, porque todo lo que enmarca la 24-24 es lo que se estableció en el Consejo Federal de Educación. Y si bien el Consejo Federal de Educación flexibiliza y pasa de condiciones óptimas a condiciones admisibles y a excepcionalidades, deja claro esto, el aumento de la necesidad del aumento de ventilación al reducir los espacios, y el ser muy cuidadosos en qué establecimientos esto se puede llevar a cabo y en qué establecimientos esto no se puede llevar a cabo. Por lo pronto, acá en nuestra localidad, en nuestro departamento, donde sabemos que la mayoría de nuestros estudiantes no tienen, por lo menos entre los 12 y los 18 años, no tienen ninguna dosis de vacuna, y donde los docentes tampoco han completado el calendario de vacunación. Teléfonos de atención al vecino. Para retiro de ramas y grandes desechos, teléfono fijo 42-76-26 o celular 3442-40-54-48, solo para llamadas, no WhatsApp. Rápidamente a Paraná, que está la conferencia de prensa para actualizar la situación epidemiológica de la provincia y el avance del plan rector de vacunación. Tenemos un problemita con el audio
de origen, con respecto a la conferencia de prensa. Ahora me avisa la producción si lo podemos resolver o continuamos con la rutina. Bueno, ahí estamos, dos segundos, vamos a esperar entonces que se pueda resolver el tema del audio, para tener entonces la información actualizada de el plan, el avance del plan rector de vacunación a la provincia de Entre Ríos y también lo que es la situación epidemiológica. ¿Listo? Vamos entonces a Paraná. Observar en la próxima diapositiva que la mayoría de los departamentos, ya no tenemos ningún departamento que se encuentre en situación de alto riesgo epidemiológico. Tenemos 8 departamentos que se encuentran en bajo riesgo epidemiológico y 9 departamentos, el resto de los departamentos, en riesgo epidemiológico medio. También en estos 14 días, en comparación a los 14 días previos, la razón, que es la comparación de estos, de los casos totales en relación a los otros, a los casos de los 14 días previos, en todos los departamentos se ha observado esta disminución que vemos en el número de casos. En relación también a la que tiene que ver con las distintas variantes y la vigilancia genómica que se hace en nuestro país, la videoconferencia anterior hablamos sobre el informe que se hizo a nivel nacional, en donde se detectó a nivel comunitario un predominio de las variantes gamma, como se observó en esta segunda ola, que fue lo que predominó principalmente, y también un porcentaje más pequeño, pero un porcentaje de la variante lambda, que sería la C37, o conocida también como variante andina. En relación a las variantes, también, bueno, una de las variantes de preocupación definidas por la Organización Mundial de la Salud, que es la variante Delta, que a nivel internacional, hoy, como decíamos previamente, es una de las variantes que en la mayoría de los países hoy está predominando. También en nuestro país ya se han detectado un par de jurisdicciones en las cuales se han detectado casos que no están asociados específicamente a viajeros. ¿Cómo se hace? Una pregunta que nos han hecho muy recurrente es cómo se determina esta circulación comunitaria de las distintas variantes. Lo que se hace a nivel nacional es lo que se hace la vigilancia genómica, y esto, lo que se toman, no se secuencian todas las muestras de todos los pacientes que dan positivo, se toman algunos grupos particulares, y de esos grupos particulares se toman algunas muestras que se envían a secuenciar principalmente a Malbrán o a otros institutos que tienen los laboratorios para secuenciación. Estos grupos que se eligen son, primero, lo que tiene que ver con la población para definir la circulación comunitaria. Se toman de aquellos casos que se han confirmado en la provincia, que no tienen relación entre ellos y que no tienen antecedentes de viaje al exterior. Se toma un muestreo, cada provincia toma una muestra de estos casos y se envían a secuenciación para evaluar si existe o no existe circulación comunitaria en cada una de las localidades. Hasta el momento, en nuestra provincia, de esos muestreos que se vienen haciendo, no se han detectado todavía la variante Delta dentro de nuestra provincia. Otro grupo que también se utiliza para buscar las cuatro variantes principalmente de preocupación o otras variantes de interés son las personas que hayan viajado al exterior. Las personas que han viajado al exterior, que dan positivo, todos deben realizarse la secuenciación genómica. De esto se estudian prácticamente todos los casos, algunos casos que por el CT no se han podido secuenciar, pero la mayoría de estos casos se secuencian para evaluar. En este grupo en particular se ha detectado, sí, una mayor proporción de casos relacionados a la variante Delta. Como decíamos en la videoconferencia anterior, de cada 3 casos que se confirman de viajeros del exterior, uno de esos casos es de variante Delta. Por lo tanto, todavía la circulación fuera del país sigue siendo comunitaria, sigue siendo más intensa que dentro de nuestro país, y esto justifica que se sigan evaluando la secuenciación en este grupo. Y después otro grupo que también se evalúa la secuenciación y que es muy importante, no solo por la variante Delta, sino por todas las variantes, son aquellas personas que ya tienen los esquemas completos de vacunación y han requerido internación o han sido un cuadro grave. Estos casos también se realiza la secuenciación para evaluar
si no existe alguna variante nueva o alguna de estas variantes de interés que estén generando algún cuadro o haya un cambio en lo que es la patología de la enfermedad. Registro civil. Turnos para DNI. www.entreríos.gov.ar/registro-civil. Si necesitas un acta de nacimiento, pedirla al mail ofidigitalcdelu@hotmail.com o llamar al teléfono 42 55 62 de 7 a 12 horas. Y ya le tenemos con nosotros a nuestro abogado amigo Federico Ferreira. Federico, bienvenido una vez más. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo andás? Bien, bien, gracias a Dios, acá estamos. Me alegro. Con toda la información. Y hoy vamos a hablar del tema prisión preventiva, que ya, bueno, estuvimos hablando la vez anterior con respecto al juicio abreviado. Y ahora la figura de la prisión preventiva. Efectivamente, digo, prisión preventiva. Antes de hablar de esta figura, es fundamental, elemental, saber y tener bien en claro dos conceptos que relacionan al derecho penal, al derecho del ciudadano, de las personas en general. ¿Cuáles son? Nadie puede ser penado, Diego, sin un juicio previo. Es decir, nadie puede ir a la cárcel sin un juicio previo. Eso está regulado en la Constitución Nacional, respaldado por pactos internacionales, etc. Y otro principio elemental: todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Bien. ¿Y por qué damos estos ejemplos, estos principios? Porque prisión preventiva es ir a la cárcel y todavía no hay un juicio. Es un poco contradictorio. Entonces, para que un juez dicte una prisión preventiva, se deben dar obligatoriamente dos o tres presupuestos. Dos o tres requisitos. A ver. A saber, primero, Diego, es fundamental que el juez tenga el convencimiento de dos cuestiones fundamentales: de la materialidad del hecho, ahora voy a dar un ejemplo concreto, y de la autoría de este hecho. ¿Qué significa esto? Que el juez tenga el convencimiento de la materialidad. Vamos a dar un ejemplo sencillo para que los televidentes lo entiendan, y usted siempre está, en este caso, involucrado. Vamos a suponer que acá hay un robo de una cámara. Vamos a un delito teóricamente menor. Veo que se habla de acá adentro. Acá adentro hay un robo. Sí. Entonces, primero el juez lo que tiene que saber, que el hecho ocurrió, sí. Que realmente se robaron una cámara. Efectivamente, en las oficinas de Cablevisión, del noticiero, se robaron una cámara. Bien, primer presupuesto cumplido. Presupuesto es la palabra legal. Y tiene que tener la probabilidad de que Diego Álvarez, no la certeza, con solo la probabilidad de que Diego la cara Álvarez, no, me ayuda, le digo, no que... exactamente, haya sido el autor del hecho. Esos son los presupuestos. Y con estos presupuestos solo, no alcanza, Diego. Es decir, el juez ya sabe que se robaron una cámara. Bien. Tiene sospechas que Diego Álvarez fue el autor. Pero para dictar una prisión preventiva, tiene que tener en claro o también estar convencido el juez que existen riesgos procesales. ¿Cuáles son los riesgos procesales? Fuga o entorpecimiento de la investigación. ¿Qué significa esto? Bien. Que si el juez cree, una vez acreditado esto, los presupuestos, que Diego Álvarez se puede fugar, porque sabe que se le viene un proceso, se puede fugar o puede entorpecer la investigación. ¿Cómo puede entorpecer la investigación, Diego? Un ejemplo concreto. Le dice a Agustina, usted, por ejemplo, tiene un cierto poder económico o trata de extorsionar a Agustina, a su compañera de trabajo. Mirá, Agustina, tengo acá un cheque, digamos. Yo lo acepto, seguido. Sí, ahí ya que no le va a ayudar mucho a Agustina. Pero bueno, vamos. Entonces usted
a cualquier testigo. O puede... Puedo sobornar, puedo presionar. Exactamente. Perfecto. Póngale que hay una cámara acá, sí, Diego, sí. Vigilando. Usted, si está libre, puede hacer desaparecer esa cámara. Uh-huh. Tiene un montón de alternativas, de posibilidades de entorpecer la investigación. Bien. Si el juez reúne todos esos requisitos, reitero, los presupuestos y estos riesgos procesales, va a dictar la prisión preventiva, como la palabra lo dice, preventiva. Es decir, está allí, no en la cárcel en principio, en caso concreto, no en la unidad carcelaria o la unidad penal en este caso, en principio, Diego, y esto es lo que siempre es importante resaltar, la prisión preventiva se puede dictar aproximadamente por máximo 90 días. Puede ser 30, 60, 25, 40, bueno, un máximo de 90 días. Los primeros 30 días, usted, Diego, va a pasar la prisión preventiva en una comisaría. Acá, ajá, en este caso, la comisaría primera. Después de los 30 días, ya usted va a ir a una unidad carcelaria. Bueno, si le dieron 30 días de prisión preventiva, pasa los 30 días, pues vuelve a su casa, ¿no? Pero si el juez dictó 60 días, los otros 30 lo va a cumplir en la cárcel. Y aquí siempre se juega, se chocan intereses, porque Diego Álvarez, hay que tener en cuenta que no es culpable. Que todavía es sospechoso. Todavía. Claro. Solamente. Entonces, hay una acordada del Superior Tribunal de Justicia que establece que hay que llevarlo a la cárcel allí, propiamente dicha, pero resguardar aún más sus derechos, porque no es el mismo trato de aquellos que están ya con una condena. Claro. Usted está sospechado y está preventivamente, es decir, 30 días en la comisaría. Después de los 30 días va a pasar a una unidad carcelaria. Pero, reitero, esto es la excepción. La prisión preventiva es la excepción porque siempre debe ser juzgado uno, tiene que haber una sentencia para condenarlo. Y bueno, después hay otras cuestiones que hacen a esta figura. Yo la prisión preventiva, por ejemplo, ¿la puedo cumplir en mi casa o no? No. Prisión preventiva, porque uno por allí puede, una prisión domiciliaria puede cumplir, uh-huh, pero es otra cosa. Prisión preventiva, usted está sospechado y hay unos riesgos que usted pueda entorpecer la investigación. En esos parámetros, el juez decide que vaya preso sin ser culpable, sin una sentencia. Y la fuga también es importante porque nadie puede estar en un proceso penal si no está presente. Reitero, si usted toma el auto y se va a otro lugar, el juicio no puede continuar porque no puede seguir sin Diego Álvarez, el principal imputado. Por eso, si hay riesgo de fuga o de ese entorpecimiento, usted se queda bajo prisión preventiva hasta que se desarrolle el proceso, Diego. Bueno, Federico, gracias por seguir aclarándonos, gracias, esos temas que por ahí uno los escucha, claro, varias veces en varios casos y no entiende cómo es el mecanismo. Muchas gracias, Diego, y bueno, vamos a seguir con estos términos también. Muy bien. Federico Ferreira con nosotros, prisión preventiva fue el tema de hoy. Seguimos y vamos a ver qué opina la gente. Vamos. Muy bien, vamos a compartir los mensajes de la gente. Me gustaría que se den una vuelta por el parque de la ciudad y vean lo abandonado que está. Los caballos que atan ahí están rompiendo los bancos, la isla tiene los puentes rotos, los palos de cemento rotos por los vehículos que ponen, los talleres que hay, los baños rotos, todo roto, no hay nadie que cuide. Otros de los mensajes nos dicen, ¿por qué el Banco Entre Ríos no abre normalmente? Todo el mundo está trabajando con el riesgo que implica. Ellos en sus casas son pocos los que laburan. Otro de los mensajes, qué vergüenza que no se pueda contar con un remis después de las 21 horas. Me cansé de llamar a todas las empresas. Quiero pedirle a las autoridades que correspondan que no se olviden del barrio Rocamora, pavimento para sus calles y una nueva iluminación con lámparas LED. ¿Podrá ser posible? Bueno, atención, tenemos mensajes enviados al 3442
629924, el coro Niños del Mayor de Concepción del Uruguay, que dirige la profesora Marita Puga, participará por primera vez en la programación de la Red Coral Argentina, invitada por el maestro Hugo Castro, esta vez en Catorama, en el programa número 15, Un Canto Infantil. El evento se transmitirá en directo por YouTube este día viernes 27 de agosto a la hora 20, youtube.com, Red Coral Argentina. Pueden suscribirse al canal entonces y participar. Un gran saludo para nuestro querido compañero de trabajo Lalo Guete, que cumplió años en el día de ayer, pero lo saludamos hoy. Muchas felicidades, Lalo. Bueno, atención, para aquellos que quieran un fin de semana diferente, en el campamento Calá habrá visitas guiadas gratuitas este sábado y domingo a partir de las 15 horas. Se reúnen todos entonces junto al bombeador, dice ahí la placa, pero bueno, ahí van hasta campamento Calá y van a tener toda la información. Este domingo 29, el comedor Nenes Contentos de Barrio La Higuera va a festejar el Día del Niño a partir de las 14 horas. También habrá este fin de semana, para aquellos que quieran hacer una recorrida con guía de turismo por el circuito San Sebastián, que es Plaza Ramírez, Colegio y Basílica. El sábado las salidas son a las 10 y a las 16 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Tiene un costo, $400 por persona, para colaborar con los guías. Se pueden comunicar a los teléfonos 3442-621-390 o 3442-646-589. Ahí tenemos, autos que estacionan mal, en este caso en la puerta de garage que está allí pegadita al banco de Entre Ríos. Bueno, muchos mensajes porque ayer tuvimos problemita y no pudimos pasar también los mensajes de WhatsApp, así que hoy vamos a ir actualizando un poco. Hacemos la pausa rapidito, ya volvemos, hay más noticias. Filtro, ¿te enteraste lo nuevo que tiene Fivertel y personal? Tenés 100 megas de Fivertel para navegar en casa y 30 gigas de regalo en tu personal para usar donde quieras, para tirar carita desde el living hasta la terraza. Personal y Fivertel. Te damos la bienvenida a la banca empresas de Banco Macro. Tengas una gran empresa, una pyme, o si formás parte de los agronegocios, tenemos los mejores productos y soluciones digitales para que elijas. Porque estamos en todo el país y entendemos tu negocio sin importar su tamaño y actividad. Somos tu banco. Conoce más en macro.com.ar/tuempresa tu banco o comunícate con un oficial de cuenta. Macro, cerca siempre. Concepción del Uruguay posee uno de los colegios más prestigiosos del país, donde estudiaron 5 presidentes latinoamericanos. Tiene una oferta educativa con 4 universidades, de las cuales 3 son de gestión pública. Estudiantes de toda la provincia se congregan durante el año lectivo para formarse. Concepción del Uruguay es polo educativo.
a continuar en Somos Noticias con más información. Y como hemos venido mostrando estas últimas semanas, están mostrando sus propuestas, contando sus propuestas, como decíamos, los distintos candidatos a diputados nacionales. Se vienen las elecciones y ayer estuvieron aquí en la ciudad los candidatos del Frente de Todos. Le estamos dando la bienvenida a ellos desde esta hermosa ciudad. Esta ciudad que es bella, es única adentro de nuestra provincia, con respeto hacia las otras ciudades, y es bella y es única porque muchos de los que la hacen así bella y única están sentados acá. Esta es parte de la sociedad civil que hace de la histórica la ciudad que es. Y ustedes, que hoy, en este marco de respeto, vienen a escuchar a quienes, como nosotros, creemos que son ellos los que nos van a representar de la mejor manera. Seguramente escucharán a otros, pero hoy nos brindan la oportunidad de que nosotros les hagamos conocer a todos, a nuestra sociedad civil, quiénes son los candidatos que nos van a representar. En la voz de quien toma estas decisiones, que es el señor gobernador y la señora vicegobernadora. En el día de la vacunación, en el día del vacunador, un mensaje a nuestro personal de salud, que como en toda la provincia se ha comportado con un compromiso enorme. Así que lo único que tengo para decirles es que la cultura y lo artístico también es potente en nuestra provincia. Pero si nosotros enumeramos todas estas cualidades, con el mayor de los respetos, no están todas en otra ciudad que no sea la histórica. Desde ese punto de vista, les damos la bienvenida. Muchas gracias. En este sentido, es que hoy, en una etapa donde los casos en la provincia han descendido, notablemente en lo que se denominó esta segunda ola, donde las camas de ocupación hoy están en niveles prácticamente normales, con un 55% de ocupación de camas UTI, de terapia, nos permite poder ir tomando nuevas habilitaciones, poder ir recomponiendo el sector turístico, poder seguir avanzando con otras actividades que fueron más postergadas en la pandemia y poder ir generando también, como decía anteriormente, con el gobierno nacional, con líneas de créditos subsidiadas y tasas subsidiadas para, como hemos hecho hace 15 días, para con tasas 19% fijas en pesos, como podemos también observar indicadores macroeconómicos que, si los tomamos en consideración en un año 2015 que asumimos con el 53,6% de inflación, hoy la inflación sigue siendo alta, pero uno puede avizorar que en los últimos 8 meses hay un descenso lento pero sostenido de los niveles inflacionarios, donde de tener una provincia donde que teníamos que hacer esfuerzos notables para conseguir recursos solamente para hacer frente a los gastos corrientes, hoy tenemos una situación de equilibrio que nos permite hacer inversiones con fondos propios, porque también hay inversiones en fondos nacionales, nos permite atender los frentes de obra aquí en Concepción del Uruguay, algunos que venían lentos, que se habían paralizado, como la defensa norte en la ciudad, y que a partir de esta segunda gestión con el presidente rápidamente pusimos en marcha y hoy está prácticamente terminado. Lo mismo estamos trabajando con la Estación Cultural Caseros, con la tercera etapa de la planta de agua, con obras nuevas que nos marcó el intendente, como el nuevo acceso a Concepción del Uruguay, la pavimentación de un nuevo acceso a Concepción del Uruguay, que es por la zona norte. Bueno, un sinnúmero de cosas que en paralelo a esta pandemia tuvimos que seguir desarrollando. Por eso, en estos momentos, para nosotros es importante poder seguir aplicando este tipo de políticas públicas y para eso necesitamos tener desde Entre Ríos un respaldo electoral que nos posicione como provincia con nuestros candidatos para poder seguir gestionando y trabajando de esta manera por la provincia de Entre Ríos. Registro Civil. Turnos para DNI. www.entreríos.gov.ar/registro-civil. Si necesitas un acta de nacimiento, pedirla al mail
ofidigitalcdelu@hotmail.com o llamar al teléfono 42 55 62 de 7 a 12 horas. Bien, mañana sábado en el predio de Santa Teresita 2336 de la Casa Apostólica Nuevo Caminar se va a llevar a cabo un operativo de la primera infancia, un operativo de control de la primera infancia. Estuvimos hablando con el pastor Gastón Fidelibus. En el día de mañana, junto con Desarrollo Social, como Consejo de Pastores de la Ciudad, hemos empezado a participar de la mesa de la primera infancia con los chicos de 0 a 4 años. Y bueno, ese programa habla de hambre cero, de desnutrición cero, y que bueno, todos los medios del Estado puedan ponerse a disposición de la niñez, ¿no es cierto? Entonces, bueno, estamos participando en esa mesa y mañana tendremos el primer operativo adheridos como Iglesia Evangélica en la ciudad. De esta resección de niños de 0 a 4 años para que tengan un control pediátrico, nutricional y psicológico. ¿Este control lo hacen profesionales de la municipalidad? Claro que sí, junto con la Secretaría de Desarrollo Social, las diferentes encargados o el equipo interdisciplinario, ¿no?, de profesionales de desarrollo social de la municipalidad, hemos combinado este primer operativo de una serie de operativos que vamos a hacer en diferentes partes de la ciudad. Bien. ¿Hay que sacar turno para poder ser atendido? Te comento un poquito. Nosotros ya hicimos un relevamiento previo con las iglesias de la ciudad, donde Desarrollo Social ya recibió la información de más de 120 chicos que están en esas condiciones de ser revisados. Pero lo hemos abierto a todos los que quieran venir de 0 a 4 años con sus tutores y con los protocolos correspondientes. Bien. ¿Dónde va a ser el operativo? En esta oportunidad va a ser en nuestra congregación, la Iglesia Casa Apostólica Nuevo Caminar, que está en el barrio Villa Industrial, Santa Teresita 2336, a las 10 de la mañana. Bien. Así que van a acercarse. Y con respecto a la situación que ustedes ven, ¿cómo está esto, no? De los chicos, ¿tienen esta problemática, lo que es la desnutrición? ¿Lo están viendo ustedes? Mira, hay de todo tipo de cosas. Vemos que se ha avanzado mucho en el tema. Pero como iglesia, como no somos profesionales de la salud, sí tenemos una carga de un trabajo social fuerte con nuestra sociedad uruguayense. Creemos que es muy importante poder facilitarles a nuestras congregaciones y al pueblo en general o a la ciudad en general las herramientas que están disponibles gratuitas, que están para todos aquellos que quieran tener este control y sacarse alguna duda. Van a estar los profesionales con todos los equipos, con las balanzas, con todo lo que corresponde a un operativo de estas características, ¿no? ¿No recuerdo un operativo similar? ¿Se ha hecho En la iglesia? Creo que es el primero, y es el primero de muchos, porque estamos confiados de que nuestro trabajo como iglesia tiene que ir mancomunado con todo lo que la ciudad tenga a disposición. Nuestra única intención, Diego, y a toda la comunidad, es poder ofrecer, ser puentes, ¿sí? Hay gente que es dique, otros son puentes, nosotros como iglesia queremos ser puentes, y sé que muchas entidades están trabajando. En este caso, bueno, me toca representar a la Iglesia Evangélica, pero sé que la Iglesia Católica, Cáritas, las escuelas, o sea, hay una serie de instituciones que componen la mesa de la primera infancia que están trabajando y trabajando muy bien. Les dejamos una placa, ahí va a haber un número de contacto que es de nuestra iglesia, lo dejo al WhatsApp, 3442-552583, ese es el WhatsApp de Secretaría de nuestra iglesia. Si alguien quiere comunicarse, quiere preguntar, quiere sacarse alguna duda, nos escribe ese número, con todo gusto le vamos a estar respondiendo y esperando con los brazos abiertos a toda la gurizada de Concepción del Uruguay y a todos los tutores que lo puedan acompañar. Esta noche a las 21:30 horas se estrena un nuevo episodio de Memoria Común Uruguayense. Estuvimos hablando con Antonio Berjan del área de coordinación de comunicación ciudadana, perdón. Esta noche se presenta el cuarto capítulo de Memoria Común Uruguayense,
con el transcurrir de los capítulos vamos conociendo muchas historias de vida, muchas historias de vida. Y la de esta noche, la verdad que es una historia de vida importante. Vamos a recordar que se presenta en este capítulo el Poemena. ¿Qué es el Poemena? El Poemena es un trabajo articulado que nace el año pasado en la escuela número 118 de jóvenes y adultos de Cristo de los Olivos, que tiene una extensión en el barrio del circuito del Mena, y allí personas que no estaban alfabetizadas comenzaron a alfabetizarse, comenzaron a trabajar, a estudiar, a capacitarse, a querer superarse, y pudieron escribir su primer poema. Y ese primer poema se plasmó en un libro que se denomina Poemena. Y después los compañeros de cultura, Guillermo Lugriña, Atahualpa Cuchulo, pensaron a ver de qué otra forma se podía progresar y darle más visibilidad a ese trabajo. Entonces convocaron a varios músicos locales que le dieron esa melodía a cada uno de los poemas. Y todo ese trabajo conjunto, que en realidad, perdón, me equivoqué, comenzó ya hace tiempo, no el año pasado, sino antes, en el 17 y el 18, y todo ese gran trabajo es lo que vamos a poder apreciar en este cuarto capítulo de MCU, Memoria Común Uruguayense. Hay algunas historias, por ejemplo, se van a encontrar con una historia de un vecino, del Mena, que recibió un disparo en la cabeza, perdió la memoria, realmente una historia trágica, se pudo recuperar muy de a poco, comenzó a estudiar, a superarse, y pudo escribir su primer poema, y nos cuenta su historia, lo que pasó, cómo lo vivió, ese trance, ese momento. Así que la verdad que es un momento muy lindo, muy agradable para poder apreciar estas historias que, como ustedes bien pudieron apreciar, los televidentes, las televidentes, venimos con distintas historias. Y no solamente dentro de lo que es el mundo de la cultura. Nosotros tenemos preparado para más a fin de año un programa con una maestra rural que trabajó toda su vida en escuelas rurales y nos cuenta su historia, nos cuenta sus anécdotas, sus experiencias, la difícil vida de una mamá que a veces tenía que ir con sus hijos hasta el campo, cómo los recibían en el campo, cómo los recibían a la escuela, qué pasaba los días de lluvia, los días de tormenta, qué pasaba cuando alguien se enfermaba. Bueno, todas esas cosas que son personas que realmente son héroes cotidianos, héroes diarios, que viven quizás en la esquina de nuestra casa y no conocemos realmente su historia. 21:30 es la convocatoria para este viernes en el canal Somos Concepción y también por las redes oficiales de la municipalidad, tanto por el Facebook como el Instagram y el canal de YouTube de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, así que está hecha la invitación. Algunos mensajes más enviados al 3442-6299-24. Bueno, vecinos del barrio Planta Emisora, allí muy cerquita donde está la planta de LT11, bueno, reclaman por la presencia de líquidos cloacales, agua servida allí acumulada en la calle. Barrio Planta Emisora. Aquí un agradecimiento de los vecinos de calle Espinillos, allí detrás de lo que es la Casa del Canillita, que bueno, le han colocado la columna de alumbrado, así que están muy contentos los vecinos. Última pausa en la información, no se vaya, que ya regresamos. Banco Macro te trae Piumi, tu solución de cobro para hacer crecer tu negocio. Vende y cobra con lector de tarjetas, a distancia enviando link de pago. Crea tu tienda online o suma botón de pago web a tu página. Entra en piumi.com.ar y hacela fácil. Macro, cerca siempre. Con Personal Prepago viví recargado y navegate todo. Y cuando hablamos de navegar no estamos hablando de un barco. Comprá tu chip, recarga solo 350 pesos y por 30 días tenés 1 giga para navegar, más llamadas a otras compañías y WhatsApp gratis. Activalo en la app Mi Personal.
Bueno, acaba de llegar la información del área de epidemiología de la provincia de Entre Ríos, confirmando los casos del día de hoy. Tenemos 176 nuevos casos en la provincia y en el departamento Uruguay hay 10 nuevos casos, uno en Basavilbaso y 9 en nuestra ciudad, en la información del área de epidemiología. Un saludo grande para Analía González, responsable del Museo de la UADER. Le mandamos un saludo enorme, que está cumpliendo años en el día de hoy, Analía, y también integrante de Astro Amigos. Nos vamos, Agustina. Sí, Diego, nos tenemos que ir, será hasta el lunes, a disfrutar mucho del fin de semana y, como siempre les decimos, a cuidarse, seguir con las medidas sanitarias que son tan necesarias para poder estar bien. Será muy hasta bien. Lunes. Pásela lindo el fin de semana, nos vamos. Igualmente. 19 grados, 4 décimos la temperatura ahora en Concepción del Uruguay. Mirá cómo está, allí la zona de la isla del puerto para disfrutar del fin de semana. Mañana estará despejado, se espera una mínima de 6 grados y una máxima de 20 para este sábado. El río está bajando, se encuentra ahora en 68 centímetros. La farmacia de turno, farmacia Irigoyen, en Baudelaire Irigoyen 950, teléfono 43-3815, y Suárez en Juan Perón y Sarmiento, teléfono 43-0602. Bueno, nada más, gracias por acompañarnos, nos vamos, nos reencontramos el lunes, que tengan un gran fin de semana. Chao.